GSTV. ¿Por qué de GSTV? Por supuesto que te ve aprendiendo. Y también les comentamos que ya está abierto nuestro chat para que, si así lo desean, pues puedan hacernos llegar un comentario, porque hoy estoy con las estrellas de esos programas, que son nuestros alumnos, a través de ellos, que son los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 20. Ahí vienen con todo el ánimo y nos trae un tema muy, muy interesante. Bueno, pero antes de dar comienzo a ello, quiero que presentarlos para que los conozcan. Por favor, empezamos de aquel lado, nos dices tu nombre. Yo soy Carla. Ok, por favor. Alejandra. Y aquí en un costado tenemos Ricardo. Oigan, chicos, ¿de qué nos van a hablar hoy? De comida, bueno, eso ya, miren, y es la hora, ¿verdad? Perfecto. Los voy a dejar para que ustedes nos detallen, porque ya veo que tienen muy bien preparado aquí, fuera del área, estuvieron haciendo todo su este escenario que ellos fueron recreando, pero ya los voy a dejar para que ellos nos comenten de qué se trata, de qué nos van a hablar, y toda la información que han preparado, así es que yo los dejo con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 20. Bueno, este es un menú en dos tiempos. Esta es una ensalada de frutas y aguacate. Los ingredientes que vamos a ocupar son manzana, arándanos secos, dos mandarinas desgajadas, media taza de nueces cortadas y peladas por la mitad, una manzana verde cortadas en finas rebanadas, aguacate y 4 tazas de espinacas. Bueno, ya que sea, bueno, nuestra presentación quedaría algo así. Aquí está el aguacate, los arándanos, las mandarinas, las manzanas, las nueces y los arándanos secos. Para el plato fuerte tenemos croquetas de zanahoria acompañadas con arroz blanco. Los ingredientes son dos huevos, pan molido, ocho zanahorias y tres cucharadas soperas de queso panela rallado. Bueno, la preparación sería que primero lavamos, pelamos y cortamos las zanahorias y las ponemos a hervir en agua con sal. Luego machacamos las zanahorias con 3 cucharadas de queso, un huevo y sal y pimienta al gusto. En otro bol batimos el otro huevo. Luego formamos las croquetas con nuestras manos. Las pasamos por el huevo y por el pan molido y las ponemos a freír en un sartén con aceite. Hay que tener mucho cuidado al realizar la preparación, ya que nos podemos quemar, y la presentación de nuestro platillo quedaría así. Las croquetas sobre una fina cama de espinacas y acompañadas de un arroz blanco. Y para finalizar, lo que vamos a preparar consiste en una bebida deliciosa de moras y cacao, para lo cual vamos a necesitar media taza de zarzamoras, media taza de arándanos, 2 cucharadas de germen de trigo, 4 almendras, una taza de leche descremada y yogur bajo en grasa, y una cucharadita de cacao en polvo. Lo siguiente que vamos a hacer es mezclar todos los ingredientes en la licuadora, y ya que hayan salido, servirlos, y la presentación de su platillo quedará así.
El valor nutrimental de esta bebida consiste en 360 calorías, 7 gramos de fibra y 580 gramos de calcio. El valor de mi platillo de una porción aporta 280 kilocalorías y el 41% de requerimiento diario de vitamina C. El valor de mi platillo, una porción de este contiene de kilocalorías 39.40 kilocalorías y bueno, esto sería todo por nuestra parte. Perfecto, pues qué tal, qué tal que nos han traído todo un como una comida en tres tiempos, ¿es correcto? Okay, porque aquí, sí, corrígeme si en dos tiempos. Es que yo el otro lo iba a poner de paso, ¿no? Oh, perfecto, bien. A ver, explíqueme, porque nos quedamos con el antojo de todos estos materiales. ¿Cómo surge la idea, chicos, de crear estos platillos? Cuéntenos. Bueno, pues queríamos crear un menú que tuviera todos los aportes del plato del buen comer. Ok, perfecto. Adelante, sí. Y que a la vez fuera nutritivo y salud y delicioso. Y qué bueno que lo mencionas, fíjate, porque generalmente, no digo que a ustedes, pero a otros chicos no les gusta mucho, sobre todo comer verduras, ¿verdad? Y estos platillos, principalmente de color verde, como que no son a veces muy agradables, ¿no? Pero están mezclando estos sabores, eso es importante. Entonces, aquí tenemos esta bebida, repítenos cómo fue, por favor. Consistía en yogur, ajá, germen de trigo, que es nuestro... la parte más esencial de él, ajá, lo que lo hace saludable. El secreto. Ajá. Ok. Contiene también arándanos y zarzamora. Una cucharada de cacao para dar un poco de sabor. Y una taza de leche descremada. Ok, ¿y esto tiene alguna diferencia si se toma frío o al tiempo, por así decirlo? Es más recomendable tomarlo frío. Perfecto. Y pues de este lado, esto se puede hacer obviamente, supongo, corríjame si me equivoco, con las frutas que sean de temporada, ¿no? Sí. Ok, y en este caso son croquetas de zanahoria. Croquetas de zanahoria. ¿Qué tal? Bueno, para las mamás ya tienen ahí una opción, porque luego piensan, ¿qué vamos a hacer de comer, no? Oigan, chicos, ¿qué es lo que llevan a cabo en su laboratorio? Bueno, realizamos prácticas, uh-huh, sobre hemos visto todos los materiales de laboratorio, reacciones a sustancias químicas, uh-huh, y no te preocupes, pero esta idea, ¿cómo surge? Entonces dijeron, vamos a ir a un programa de televisión. ¿Cómo fue que se les ocurrió llevar a cabo este proyecto en coordinación con la maestra? ¿Alguien dijo, sí, no me gusta o vamos a hacer esto? ¿Cómo fue? Platíquenme. Quisimos experimentar. Ok. Quisimos experimentar con nuevas cosas porque algunas recetas que nos dieron no las conocíamos, uh-huh, y gracias a esas recetas pudimos experimentar nuevos sabores, olores, texturas. Porque es cierto, hay muchos platillos de la alta cocina que se han surgido a partir de la... pues de hacer algunas combinaciones quizá no muy agradables visualmente, pero que de repente tienen un sabor muy particular, ¿no? Ok, a ver, me gustaría también que nos hablaran de este platillo en particular. ¿Cuál sería, de ustedes de manera personal, qué es lo que más les agradó de los ingredientes que tiene su platillo? Bueno, a mí me agradó que tiene un poquito de todo. No, okay, es solo así una parte, pero trae así como un poquito de todo. Uh-huh. No es nada más pura verdura, tiene combinado... Bueno, a mí me gustó. Por perfecto, de este lado. Pues que combinamos todas las porciones del buen comer en raciones, que no pusimos ni más ni menos, que es suficiente. Es muy importante, por favor. Que pudimos mezclar varios alimentos del plato del buen comer y crear un platillo que es saludable y es muy rico en proteínas y en todo lo que necesitamos. Porque es otra cosa muy importante, ya nos dan también el número de calorías que tiene cada platillo, ¿verdad? Recuérdame, por favor, ¿cuántas estás considerando allá? 280 kilocalorías y 8 gramos de fibra y el 41% de requerimiento diario de vitamina C. Oh, muy bien, ¿de este lado? Tiene 39.40 kilocalorías. ¿Y la bebida, de cuánto estamos hablando? De 360 calorías y 7 gramos de fibra y contiene mucho calcio, tiene con 580.
Ah, ese es otro factor importante, ¿verdad? Bueno, pues aquí una recomendación para mi amiga Adri, que siempre está preocupada por su alimentación. Claro que sí. Y bueno, no, a todos los chicos, a toda la comunidad que nos hace el favor de ver este programa, por supuesto que es importante que sepamos este, más que nada que sea un hábito del buen comer, ¿no? Ok, chicos, pues fíjense que ya estamos llegando al final de este programa. No sin antes, por supuesto, felicitarlos por su trabajo que hicieron, la preparación, que el tiempo que invirtieron, la dedicación con la que le hicieron, ¿no? Pero de finalmente sí me gustaría, antes de irnos, pues que este, ahora que están aquí, aprovechar las cámaras para que, si así lo desean, pues envíen un saludo a compañeros, amigos, familiares, a quien ustedes gusten, ¿no? ¿Te parece si empezamos de aquel lado? Bueno, a mí me gustaría saludar a mi amiga Jocelyn, a la directora y al subdirector y a nuestra maestra de biología, Yolanda. Ok, por favor. A mí me gustaría saludar a mi maestra Yolanda, al subdirector, a la directora también y a mis compañeros en general. Perfecto, por favor. A mí me gustaría enviar un saludo a la persona que nos trajo hasta aquí y nos motivó a hacer nuestro platillo, nuestra maestra Yolanda. También a nuestro subdirector y a la directora, los cuales nos enviaron la solicitud para poder venir aquí. Perfecto. ¿Qué les gustaría hacer en el futuro, chicos? Aunque no sea en ese momento, ¿qué les gustaría hacer? Me gustaría tal vez abrir un restaurante, okay, en el cual sirva comida saludable y que sea deliciosa. Perfecto, de este lado. Pues me gusta mucho cocinar, pero siento que no es mucho mi fuerte, así, ¿ah, no? No. ¿Has experimentado algo que no haya tenido un buen resultado? Un buen, sí. No me digas eso. Así que a mí me gustaría ser diseñadora de modas. Te digo porque no quiero echar de cabeza, pero mi amiga Adri pone el viragüe y se le quema, Sí, a mi amiga Adri pone el viragüe y se le quema, y es un caso muy típico, muy malo de eso. También, ¿no? De ese lado, por favor, nos comentas. Bueno, me encanta cocinar, pero siento que no sería muy buena y quisiera ser veterinaria porque me encantan los perros y los animales en general. Pero qué bueno que están experimentando en su escuela, en su plantel, este tipo de cosas, y además saber el sentido que lo respalda, todo el argumento que hay detrás de ellos en estos platillos del buen comer. ¿Perfecto? Bueno, pues yo también quiero agradecer también, por supuesto, al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México. A mis compañeras que están detrás de cámaras y principalmente a ustedes que nos hacen favor de ver este y otros programas. Yo sigo aquí con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 20. Seguimos con la programación de DGES TV, porque DGES TV te ve aprendiendo. Gracias y hasta pronto. Adiós, chicos.